vi y andaba solo. Cabalgaba con la muerte, iba a vengar su familia. En verdad, hombre sin suerte. En verdad que hay gente mala, mis ojos lo presenciaron. Por no poder apresarlo, la familia le mataron. Un chamaco de 12 años quiso salir a avisarle. Lo acribillaron a tiros como si fuera un maleante. Cuando llegó a Cartagena, le dice así al comandante: mi nombre es Román Iriarte, supe que ayer fue a buscarme. ¡Y arriba! ¡La ciudad Michoacán! ¿En qué podemos servirle? Usted ya no sirve a nadie, y ahorita va a morirse. Le dio 18 balas, así le quitó la vida. También mató a 3 agentes al pasar por Barranquilla. Román era un hombre noble, agricultor de los buenos, pero le rentó las tierras a unos hombres extranjeros. Ya Román también murió, su pistola enmudeció, pero murió muy contento y su familia vengó.